Mi nombre, Rosa Leiva. ¿Y cuánto hace que estás en la empresa? Hace 9 años. ¿Y en dónde trabajas? Yo en este momento estoy de coordinadora de Flota Liviana. ¿De? Flota Liviana. ¿Qué es eso? Y sería todo el tema de coordinar los viajes de los vehículos, de camionetas, de tráfico, llevar un control. ¿Entraste muy jovencita? Y yo entré en el año 2006, ya van a ser 9 años que estoy en la empresa. ¿Te había imaginado estar así, casi un mes? Sí, cuando empecé a trabajar sí, tuve muchos miedos, me costó bastante. No, pero después uno va aprendiendo, se va animando y bueno. ¿Cómo es trabajar? No es muy cómodo por la discriminación que tienen. O sea, primero que nos hacen trabajar igual a los hombres. Y después, bueno, no te valoran lo que uno hace. Hay un montón de cosas que, por ejemplo, si necesitas algún permiso, si necesitas, se te enferma un hijo. Hay muchos miedos ahí. Ah, sí, en una oportunidad me echaron por teléfono, o sea, la jefa personal me llamó a mi celular. Bueno, no me acuerdo si fue a mi celular o a mi casa, porque yo en ese momento estaba en mi casa. Estaba con certificado psicológico por persecución laboral. Y bueno, y ahí la jefa me llamó. ¿Te hicieron certificado por persecución laboral? Sí, yo me sentía así, yo me sentía muy mal. Entonces fui al médico y ahí me mandaron a un psicólogo. Estaba con certificado psicológico en mi casa y me llamó la jefa que había dicho, me dijo que bueno, que ella lo iba a averiguar con el jefe y que después me volvía a llamar para avisarme. Y se ve que lo habló con el jefe, qué sé yo, y me llamó y me dijo que había dicho el jefe que cuando me levantaran el certificado médico ya me despedía. Ahí sí. Y bueno, le dije yo que espere entonces el tema del certificado. Tuve 3 meses de certificado. Y ahí cuando entré a trabajar, la jefa personal, en ese entonces había una compañera, no estaba la jefa que está ahora, que a mí me mandaron a trabajar a la cocina. Le pidió a ese mismo jefe, que era Víctor Altamirano, que si iba a hablar conmigo por este tema del certificado, si yo iba a seguir trabajando o no. Lo que me dijo Anaís a mí en ese momento, que le había dicho al jefe que no quería hablar conmigo, que me deje trabajando donde sea, pero que a mí no me quiere ver. Bueno, yo me mandaron a trabajar a la cocina, estuve trabajando en la cocina hasta que llegó el gerente, que después cuando llegara Javier, el gerente que está ahora, que él quería hablar conmigo. Bueno, cuando llegó el gerente me... Más que sí. Bueno, cuando llegó el gerente, vine a hablar con él. Me llamaron, vine a hablar con él. Y ahí el gerente estuvo hablando conmigo, le conté un par de cosas que había vivido en la empresa, que el por qué estaba tan mal, y el por qué estuve con certificado médico tanto tiempo, o sea, certificado psicológico.
Y el jefe ahí me dijo que era injusto de que yo estuviera tanto tiempo en mi casa cobrando un sueldo mientras que mis compañeros estaban trabajando. Yo le dije que no era porque yo lo quería estar, yo lo necesitaba. Entonces ahí me dijo que siguiera trabajando, que no me iban a echar, que... Bueno, hasta ahí fue la conversación de él, que estuve con él. No pasó nada, hasta ahora estoy trabajando. Después, hace un mes atrás ya me cambiaron. Yo seguí trabajando en el comedor. Después ya me cambiaron a flota, en el lugar que estoy ahora. Que me dijeron que me iban a probar un mes en flota para ver cómo andaba la cosa, para poder darme una categoría, porque yo hace 9 años que estoy trabajando y no he tenido categoría durante ese tiempo, a pesar de los trabajos que yo les he hecho. Mi nombre es Mónica Sandoval, soy administrativa de planta. Hace ya 10 años que estoy trabajando en la empresa. Información de leyes, control del personal, todas las novedades que hay en la planta. Ese es mi trabajo. Es que en realidad, o sea, es la primera vez de los 10 años que estoy que sucede esto. Fue sorpresivo, o sea, no sabemos cuál es el proyecto, cuál es la manera de trabajar de la nueva gerencia. Porque, bueno, con el que se han reunido es con el dirigente gremial. Yo estoy fuera de convenio. Nosotros, por ejemplo, cuando ellos han hecho algún paro o algo parecido, algún reclamo, no hemos podido estar porque no se nos permitía. O sea, nosotros siendo gente de confianza de la empresa no podíamos estar en una manifestación así. Pero bueno, se dio ahora que podemos tener un gremio de los fuera de convenio. Y bueno, nos afiliamos todos los fuera de convenio estamos afiliados para poder también reclamar nuestros derechos como trabajadores. Y bueno, con esto de la empresa es algo, no conocemos a la gente esta, a don Javier y a Omar. Más allá de que en algunos momentos nos hablaron de que salieron muchos comentarios de que la empresa estaba mal, pero no, que estaban terminando de pagar deudas de la gestión anterior, pero lo que pasó esto no. Porque un hombre y una mujer tienen los mismos derechos y tienen que ser respetados así como tal. Pero no, en mi caso no, yo me he hecho respetar. Sé que hay chicas que sí que las han tratado mal, por ejemplo, administrativas que están acá, que son jefas, sí han recibido por ahí malos tratos verbales. Yo me he sentido, pero por ese tema de los miedos, pero hoy yo ya no tengo miedo, hoy yo ya no me voy a dejar basurear, como se dice. Sí me sentí en un momento cuando trabajaba yo en exploraciones, porque yo empecé trabajando en exploraciones, yo trabajaba a la par de los hombres. Yo trabajaba con mis compañeros, empezamos como muestrero en los sondajes, en el campo, trabajábamos turnos de noche, a veces de día, 4x4. Y después me tuvieron como logística en exploraciones para cualquier cosa que se necesite. Ahí empecé a manejar las camionetas, íbamos a buscar las muestras a primavera, que es al campo. Me solía tocar cargar las camionetas solas, volver, bajar. A veces estaban mis compañeros, a veces no estaban mis compañeros porque estaban haciendo otras actividades, otro trabajo, así que me tocaba sola. Y después me quedé embarazada y ahí empezó todo mi problema. Cuando yo me quedé embarazada, mi jefe de área, Leonardo Strasere, lo voy a nombrar, porque estoy muy enojada con él. Ya no está en la empresa él. Él me dijo que para la empresa yo ya no era lo mismo. Ya no le servía al sector de exploraciones, así embarazada como estaba. Entonces yo le dije, ahí la mujer embarazada está muy sensible. Yo estaba muy sensible, me sentía muy mal. Bueno, estuve trabajando como hasta los 8 meses, 6 horas, me redujeron el horario porque yo no estaba bien, mi embarazo no, yo sentía muchos dolores, estaba mal.
Y cuando nació el bebé, me mandó a trabajar a un galpón, que es la loguera de la empresa, con un par de compañeros. Y bueno, y empezaron los problemas porque yo peleaba mi hora de lactancia para ir a darle el pecho al bebé, y él se oponía a eso, que no estaba de acuerdo, qué sé yo. ¿Se oponía a la hora de lactancia? A mí me trataba tan mal que cuando yo iba a hablar con él me decía, mira, vos desaparecés de acá, no quiero hablar con vos, cosas así. Entonces yo me sentía mal, yo estaba re sensible, que en un momento le dije qué es lo que le pasaba conmigo. Y bueno, y él dijo, mira Rosa, andate de acá, de la oficina, y bajó a Recursos Humanos a decir que yo le había faltado el respeto. Bueno, yo empecé a trabajar en limpieza, me tuvieron un año en limpieza en las casas de Huinganco, en la casa del gerente y en la casa de gerente de operación. Gerente de operación y gerente general. Yo tenía que ir a limpiarle la casa al gerente de operaciones y al gerente general de la empresa, en Huinganco. Ahí me tuvieron un año. Sí, después de haberme especializado. Pero ahí nadie me llamaba. Ahí, o sea, si, ellos ni sabían si yo salía a trabajar. Yo salía a trabajar porque yo tenía que cumplir con mi trabajo. Y trabajé todos los días. Sí, 6 horas. Me dieron 6 horas. Después me subieron a 8 horas cuando el nene ya cumplió un año. Pero a mí no me mandaban planillas para firmar nada, sino que yo en las tardes por ahí venía en Tacoyo y yo le decía, bueno, te tengo que firmar la planilla del mes. A 5 kilómetros. Y yo venía, pasaba por la oficina y le firmaba la planilla durante el mes que yo había ido a trabajar. A mí nunca me preguntaron si necesitaba algo, si estaba bien, de la empresa, nada. Un año como que me tiraron, como que no servía, como que... Yo me sentía muy mal. Los primeros días para mí fue muy difícil. Bueno, lo que ahora nosotros dijimos, vamos a entrar a trabajar sin miedo. Porque, bueno, el temor primero, nosotros fuera de convenio, fue que nos iban a perseguir, porque éramos, como ya le digo, la gente de confianza de la empresa, pero bueno, ahora con toda esta unión de los dos, por decir, la gente dentro de convenio, fuera de convenio, estar unidos, ya no, o sea, es como que nos hizo más fuertes. Por ahí nosotros pensábamos, cuando hacen las manifestaciones, o sea, en otros sectores, de educación, salud, todo eso, por ahí, qué sé yo, hasta que a uno no le pasa, no sabe realmente, o sea, recién ahí valora las luchas, qué sé yo. Pero bueno, nosotros es como que nos hizo más fuerte todo esto. Luchando en unión se llega lejos. Que bueno, que nunca, o sea, con esto nosotros ya aprendimos que no hay que bajar los brazos y que luchando en unión se consigue todo. No, lo mismo, que dejen los miedos de lado, que enfrentemos lo que sea mientras lo hagamos con respeto y que también nos hagamos respetar nosotras como mujeres y que sigamos, o sea, nos tenemos que unir y luchar por nuestros derechos como mujer. Que no los dejemos basurear, porque con lo que hemos vivido, al menos yo lo que he vivido en esta empresa, me ha costado mucho y hoy no le tengo miedo a nada. ATEN es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio.
Metro. Neuquén. 90.3.